Esta noche, después del informativo, podrán ver la gala de elección de la reina de las fiestas y sus damas de honor y del míster y sus caballeros en la categoría infantil, una retransmisión íntegra del espectáculo del que numerosas personas pudieron disfrutar el pasado viernes en la Alameda y que se completará mañana martes también al término del informativo a partir de las 10 de la noche con la categoría absoluta de la reina de las fiestas y sus damas y el míster y sus caballeros. Ya el miércoles a la misma hora podrán ver de forma íntegra la celebración de la 34ª edición del Festival de Bailes Populares, organizado por el Grupo Municipal de Danzas Estoraque, que estuvo acompañado por agrupaciones de Murcia y Portugal. Una gran fiesta folclórica que se celebró el pasado sábado también en la Plaza Alameda. Y para finalizar la programación semanal, el jueves 17 y el viernes 18, después del informativo, les ofreceremos las dos audiciones celebradas en el convento como actividad fin de curso de la Escuela Municipal de Música, en la que los alumnos del centro actuaron para mostrar su formación en esta disciplina artística.